Bueno, muchísimas gracias ante todo por darnos este espacio y por poder compartir un poco, digamos, el valor agregado que podemos nosotros desde una calificadora de riesgo sumar a estas cuestiones de sustentabilidad y de ESG, que tiene que ver con el riesgo crediticio. Así que antes que nada, muchas gracias por el espacio y vamos a tratar de ser sumamente concisos y colaborar con el tiempo porque entiendo que ya estamos fuera de hora. De todas maneras, la idea esta primera etapa de la presentación, que la voy a llevar adelante yo, es hacer un comentario en general de los desafíos que vemos que desde Moody's, desde una calificadora de riesgo, tenemos en relación a la sustentabilidad, la relación con las finanzas y la gestión del riesgo, que es un poco el métier, es decir, el corazón del negocio de las calificadoras de riesgo, ¿no? Poder permitirle a los clientes, en definitiva, a los mercados y a los usuarios de la información, tomar mejores decisiones, teniendo en cuenta distintos factores. Y es ahí en donde nos parecía importante remarcar una frase que nos parece potente desde el punto de vista de la decisión. Para tomar mejores decisiones, en definitiva, el hecho de tomar decisiones que contemplen la variable de sustentabilidad hace que tomemos mejores decisiones, por el simple hecho de estar incorporando en la matriz de decisión una variable más, que es la sustentabilidad. De todas maneras, creemos y somos conscientes de que hay desafíos por delante en materia de todo lo que es bono social, verde, sustentable, la sustentabilidad como concepto y todo lo que son inversiones de impacto. Y lo que nos parece importante es encontrar un nexo entre lo que puede ser sustentabilidad y finanzas, que tiene que ver en definitiva con el rendimiento y tiene que ver con el riesgo. No son antónimos que, por decirlo de alguna forma, podría llegar a pensarse que financiar proyectos sustentables muchas veces pueden ser en detrimento de la rentabilidad, y eso no necesariamente es así. De hecho, la evidencia empírica lo demuestra, lo hemos escuchado a lo largo de todos los distintos oradores que han participado. Los fondos comunes de inversión, puntualmente, cuando hay información relativamente pública, que tienen como objetivo invertir en proyectos sustentables, muestran que tienen mayor rentabilidad o muestran por lo menos que tienen un benchmark similar, con lo cual diría que ese prejuicio o esa forma de conceptualizarlo ya es, digamos, forma parte del pasado, ¿no? O sea, la sustentabilidad llegó para quedarse y la estamos incorporando. Pablo va a comentar respecto a lo metodológico, cómo esto lo estamos metiendo dentro del riesgo, pero llegó para quedarse independientemente de las coyunturas. Vemos y conversamos permanentemente con distintos agentes del mercado y claramente el mundo, las regiones y localmente cada país van afrontando coyunturas relacionadas a post-COVID, post-pandemia, la guerra o cuestiones puntuales que pueda transitar cada mercado, pero eso es en el short term, o sea, en el corto plazo. En el mediano y largo plazo esto llegó para quedarse y esto ya es y forma parte de las mesas de decisión de los distintos agentes de los mercados, desde un corporativo, desde un sector público, como desde los agentes, como de los mercados. O sea, esto ya es realidad. Hay que ver después en función de cómo se va avanzando en la capacidad justamente de transicionar y cambiar ese switch y ese mindset que tenemos, cómo es que se va llevando adelante. Y en definitiva tiene que ver con distintos puntos, principalmente la regulación, principalmente el rol de los agentes que en definitiva hacemos el mercado, ¿no? Cuando hablamos de capacidad para soportar la transición, más que soportar es gestionar esa transición. La transición se está dando en materia energética, en materia social, en materia de sustentabilidad toda. Entonces, poder acompañar en esa transición es responsabilidad en definitiva de todos los que hacemos el mercado. Tanto de las agencias como de los consultores, como de los inversores y como de las propias compañías. Esto no es una cuestión exclusiva de los sectores, o digamos, del sector público, de los gobiernos, de los reguladores. Tiene que ver con lo que se va armando en el mercado y es importantísimo colaborar en materia de regulación también. La regulación es sumamente dinámica, tanto a nivel internacional como local y doméstico de cada uno de los países y mercados. Es dinámica porque todavía estamos en formación, estamos en transición. Es fundamental poder tener una taxonomía, un lenguaje común, y eso lo vamos haciendo en la medida en que se van llevando adelante transacciones y se va materializando este concepto de sustentabilidad y relacionado principalmente con la posibilidad de las inversiones y que tengan en definitiva retornos, ¿no? Es importante y encontramos que el rol de los agentes es fundamental a la hora de formar
o de delimitar esa cancha también, a la hora de tener las condiciones dadas para, y que esto en definitiva no viene de afuera para imponer una moda, no viene de un gobierno o un estado para determinar determinadas regulaciones, sino que tiene que ver con la preferencia y con la incorporación en en las mesas de decisión de estos conceptos. Así que el rol de los agentes es fundamental. Para ir a números y ser pragmática y mostrar tendencias, nos parecía importante mostrar dos perspectivas, la global y después un caso testigo local. En cuanto a tendencias globales en materia de mercado de capitales, lo que podemos ver que de 2016 a 2022 es un porcentaje de emisiones globales de bonos relacionados con la sustentabilidad, ¿no? Vemos que hay un 15%, o sea, partimos de un 2016 con un 2% de participación a un 15%. El crecimiento es verdaderamente exponencial. Esto, independientemente de las coyunturas, es una realidad que llegó para quedarse y, si bien podemos decir que el porcentaje es insignificante o todavía no es representativo, el crecimiento es exponencial y lo que nos parece importante remarcar es que, como decíamos, al principio se comenzaba con un green bond, con un bono verde, con algo que por defecto caía dentro de esta posibilidad de enmarcarlo. La realidad es que ahora vemos, por lo menos en 2022, esa diversidad de colores implica que no solo se están llevando adelante misiones relacionadas con lo verde, sino también lo social empieza a tener participación. Lo sustentable, que es el mix entre social y green también, y verde también. Pero lo que nos llama la atención y vemos que es una tendencia que gusta mucho en el mercado y es de preferencia de los inversores son los bonos atados a sustentabilidad, es decir, esos bonos que van traqueando diferentes índices de performance y lo atan al éxito del cumplimiento de determinados objetivos, lo cual me parece que encapsula un punto pendiente que tienen los mercados, que es poder medir, poder traquear y poder mostrar que se están haciendo determinadas gestiones en relación a sustentabilidad y eso que tenga un impacto en lo financiero. Con lo cual vemos que los bonos atados a sustentabilidad han comenzado a tener una participación significativa en el mercado y que es de gusto y elección de inversores, ¿no? Otro mapeo que creo que vale la pena destacar, como vemos en el cuadro debajo, es el porcentaje de la participación de quienes son los que en definitiva se financian con este tipo de instrumentos. Y lo que nos llama la atención, y creo que es algo que tenemos que remarcar, es que no es una cuestión de soberanos exclusivamente, no es una cuestión de subsoberanos supranacionales, o sea, municipios, provincias o de municipalidades que hacen a la órbita pública. Esto tiene un 38% de participación de corporativos, de empresas que deciden salir al mercado de capitales, etiquetarse bajo la característica de bono verde, social o sustentable o atado a sustentabilidad, y en función de eso ofrecer un título de deuda que tenga un rendimiento asociado. Entonces, vemos que esto no es exclusivamente algo que tenga que ver con el sector público, sino que ya llegó para quedarse en los mercados y esto se ve mucho en la parte de corporativos. Un poco la tendencia mundial para saber qué se está haciendo a nivel general y global, y queríamos compartir brevemente el caso puntual de Argentina como primo hermano, y por qué Argentina, cuando en realidad decimos es un mercado de capitales sumamente pequeño, volátil, que no tiene apertura con mercados internacionales cross-border, justamente por eso, porque nos parecía potente ver que independientemente de la situación puntual que pueda estar transitando en cuanto a lo caótico, volátil o lo que fuera un mercado, no quita que esta cuestión de sustentabilidad no sea materia diaria. Y que no veamos que haya un incremento en la participación. Argentina tiene un mercado doméstico, un mercado de capitales local, con una determinada idiosincrasia y un determinado volumen que es pequeñísimo comparado con el resto del mundo, pero la realidad es que vemos que aquí también, por ejemplo, se está haciendo un montón en materia de sustentabilidad y hay un montón también para poder compartir buenas prácticas a los efectos de no solo ver esto en los mercados internacionales, sino también empezar a pensar desde lo doméstico, desde lo local, cómo poder financiar proyectos dentro de los inversores y el ecosistema local, ¿no? Las AFAPs, el Banco de Seguro Estado. Hemos estado nosotros en contacto en Uruguay con los distintos agentes y vemos que hay una necesidad creciente. Con lo cual, esto es cuestión de poder enmarcarlo, delimitar la cancha y ponernos a jugar en definitiva, ¿no? Argentina, concretamente, desde 2020 a 2022, vemos una evolución también en cantidad de, insisto, son en términos nominales, ¿no? No relativos. El mercado es pequeño, con muchos desafíos, pero en definitiva vemos que por lo menos un 10-15% del mercado y de las emisiones también está
buscando alinearse con esto. El 77% ha sido verde, el 12% social, el 8% sostenible, pero vemos que los bonos atados a sustentabilidad también reflejan el mismo patrón, ¿sí? El mismo patrón que vemos a nivel internacional. Gusta esto en el mercado. Algo que me parece que es importante que remarquemos es el caso de la diversidad sectorial. Es decir, ya no estamos hablando de compañías que solamente vayan con, digamos, que tengan que ver con asociaciones civiles, con instituciones financieras o con energía o generación de energía, sino por lo menos lo vemos en la columna 2022, hay una diversificación de sectores. El sector agropecuario está involucrándose en este tipo de transacciones. También lo vemos con la distribución energética de las telecomunicaciones, con aspectos no solo green, o sea, no solo verdes, sino sociales también, sustentables. En definitiva, digamos, es posible que compañías que hoy por hoy estén emitiendo en el mercado de capitales puedan comenzar a pensar en esta variable y de hecho los emisores hoy por hoy prefieren intentar hacer el esfuerzo. El mercado doméstico y el caso puntual, por ejemplo, Argentina, prefieren hacer el esfuerzo de tratar de alinearse a esto, de buscar un second party de opinión con una calificadora de riesgo, de poder mostrarle al inversor que no solo tienen una calidad crediticia reflejada en un reporte crediticio, sino que también están alineados y están listados, algo importante que comentaban recientemente Bernardo, de la importancia de los mercados, en el caso puntual de las bolsas, bolsas y mercados. En el caso de Argentina, tiene un panel verde en donde sí tiene una especie de vigilancia, por eso hay que cumplir determinados requerimientos para listarse, y eso le da una institucionalidad al inversor y una contención determinada, y promueve el hecho de poder estar en ciertos paneles y hacer la diferenciación. Así que es esto lo que, por lo menos desde el punto de vista de lo global y lo local, queríamos compartir. Le cedo la palabra a Pablo para que vea un poco más en profundidad cómo esto se contempla en modelos y en el riesgo crediticio. Bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, para avanzar un poco por el lado de básicamente, un poco el objetivo de esta segunda parte de nuestra charla tiene que ver con, primero, por qué es importante ESG en términos de impacto crediticio. En segundo lugar, cómo nosotros lo incorporamos dentro de nuestra metodología. Y en tercer lugar, explicarles un poco, bueno, dentro de esa, de cómo lo incorporamos, bueno, cuáles son los factores que finalmente terminamos observando, ¿no? Creo que en este panel y en paneles anteriores se ha discutido ya y se ha quedado bastante en claro que hay muchas dificultades, hay muchos desafíos todavía en términos de ESG. Gran parte de esas dificultades o de esos desafíos tienen que ver con la falta de principios únicos o la falta de un reporting único o que permita esa comparabilidad, ¿no? Entre distintas compañías, entre distintos emisores, así como en el pasado, digamos, surgieron con el mismo objetivo las normas contables, ¿no? Al final del día, justamente para poder, entre otras cosas, poder comparar de una manera razonable distintos performance financieras de distintos emisores, ¿no? Creo que hay que tener bien claro que en ESG estamos en ese camino, ¿no? Todavía no estamos en un estado final, pero estamos yendo hacia eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista crediticio, recordando, ¿no? que nosotros principalmente le hablamos a los tenedores de títulos de deuda de una compañía, lógicamente los títulos de deuda por lo general no están expuestos al crecimiento de dividendos o al crecimiento de una compañía, sino que están mucho más enfocados a la capacidad de repago de una compañía en el futuro, ¿no? Porque al final de eso el título de deuda es es una promesa de pago en el futuro. Lo que hay que entender gran parte es que todas las consideraciones ESG son en general asimétricas. Existe un mayor potencial de riesgo que de beneficio. Y eso implica que termina siendo un factor extremadamente relevante para la toma de decisiones de los inversores, sobre todo también de los títulos de deuda. Ya había Bernardo comentado algunas cuestiones sobre equity, pero bueno, acá en el caso de títulos de deuda entendemos también por qué, ¿no? Por la diferencia asimétrica que tiene entre el potencial hacia la pérdida o hacia la ganancia de una compañía, ¿no? Y lógicamente,
Lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años, en las últimas décadas, es que solamente la visión financiera o contable de una compañía es una visión muy parcial de el largo plazo, del mediano y el largo plazo de una compañía, ¿no? Y eso hace que las métricas de ESG y la alineación de una compañía ante objetivos verdes, sociales o sostenibles, hacen también a la resiliencia de una compañía en el largo plazo, a la subsistencia de esa compañía como modelo de negocio, y también la hacen mucho más resiliente a los cambios regulatorios, porque claramente los cambios regulatorios, que en parte vienen impulsando también los cambios hacia energías renovables, hacia el cuidado del medio ambiente, hacen que eventualmente industrias empiecen a tener mayores problemas de subsistencia en los próximos años y compañías donde en una industria muchísimo más reciente tengan un potencial de crecimiento mucho mayor, ¿no? Entonces, dicho esto, bueno, ¿cómo nosotros desde el punto de vista de la calificadora, si querés ahí, Dani, pasamos al siguiente slide, cómo lo incorporamos nosotros como calificadora de riesgo, ¿no? Hay dos enfoques que son complementarios. Por un lado, Moody's Investor Service lo que hace es incorporar las métricas de ESG que tengan impacto crediticio material. Moody's, sino en todas las calificadoras a nivel internacional, es un proceso continuo que está en continuo cambio, en continuas modificaciones, y todavía ninguna de las calificadoras a nivel internacional lo incorpora de la misma manera, ¿sí? Así como los ratings son muy comparables en sí, entre sí en general, la incorporación de factores ESG todavía no tienen una unificación o una cierta comparabilidad entre las distintas calificadoras, ¿no? Pero se empieza a incorporar y afectan a los ratings de cualquier entidad calificada por las calificadoras. Desde el lado de Moody's Local, donde nosotros básicamente estamos concentrados primariamente en los mercados locales, en este caso tanto Daniela como yo somos los referentes, tanto comercial por el lado de Dani como yo por el lado analítico de Argentina y de Uruguay. Nosotros tenemos un doble enfoque también. En nuestros propios informes, cualquier informe que nosotros emitimos en Moody's Local, sí, moodyslocal.com, van a Uruguay y ahí están nuestros informes. En todos nuestros informes tenemos un apartado especial donde incorporamos nuestro análisis sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa de cada uno de los emisores que calificamos. Y en segundo lugar, algo que estamos empezando a hacer, y que tiene cada vez más relevancia tanto en el mercado local en Argentina como en Uruguay, es el informe de segunda opinión, ¿no? Y yendo ya a la última slide para no hacerlo tan largo, ¿qué es el informe de segunda opinión o cómo incorporamos nosotros nuestro análisis de ESG, ya no a nivel emisor de la deuda, sino al nivel del instrumento, ¿sí? Básicamente, nosotros dividimos metodológicamente a los instrumentos en, por un lado, verdes, sociales y sostenibles, y por otro lado, aquellos instrumentos que están vinculados a la sustentabilidad. ¿En qué nos basamos? Nos basamos principalmente en los principios de sostenibilidad de ICMA, que es la International Capital Markets Association. En el caso de Argentina, BIMA incorpora de la misma manera esos mismos principios en la bolsa local. Y obviamente para listarse en el mercado de BIMA en Argentina, las compañías deben cumplir estos requisitos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros del lado de Moody's? Nosotros básicamente damos una opinión respecto de si un título de deuda, ya sea un préstamo, sea una obligación negociable, sea un título público, sea un fideicomiso financiero o incluso sea un marco de financiamiento, un programa. Si ese título o marco se encuentra alineado con los principios. Y básicamente la respuesta es, ¿se encuentra alineado o no se encuentra alineado?
es un resultado binario. ¿Y qué es lo que miramos? Bueno, para los instrumentos que son verdes, sociales o sostenibles, miramos cuatro puntos principales, que son el uso de fondos, el proceso y evaluación de proyectos, la gestión de dichos fondos y la presentación de informes. ¿Cuál es la gran diferencia con los instrumentos que están vinculados a la sustentabilidad, aquellos instrumentos cuyas características financieras cambian en función de si se cumplen o no se cumplen ciertos objetivos clave de este rendimiento? La gran diferencia es que, lógicamente, los instrumentos vinculados a la sustentabilidad tienen que tener indicadores, primero, que sean ambiciosos, en segundo lugar, que sean medibles, y, lógicamente, que sean verificables, ¿no? Verificables por una tercera parte. Gran parte de lo que estamos viendo es que, en general, la verificación de un tercero lo suele hacer un auditor. Y nosotros, como calificadora, nos basamos en todos estos puntos para emitir una opinión sobre la alineación o no de esos instrumentos a los principios de sustentabilidad de ICMA. Los puntos principales en ambos casos es claramente que el uso y la gestión de los fondos vayan a proyectos que sean, lógicamente, o verdes o sociales o sostenibles, que el objetivo sea ambicioso y medible, que en el proceso de evaluación y selección de proyectos haya una claridad de cuál es la elegibilidad de esos proyectos, que en la gestión de los fondos, y esto es muy importante, justamente el análisis de la gestión de los fondos es extremadamente importante para evitar el greenwashing o el social washing. Básicamente, lo que queremos evitar en este punto es que las compañías o los emisores tomen deuda diciendo que son para objetivos verdes, sociales o sostenibles y terminan siendo utilizados para otros proyectos. Lo cual, digamos, la identificación y la posibilidad de hacer el seguimiento correcto de esos fondos se torna sumamente importante, y eso debe ser parte de los documentos de cualquier emisión. Y en ambos casos, tanto en los instrumentos verdes, sociales, sostenibles, como los vinculados a la sustentabilidad, claramente, y acá también hago un poco en hincapié en lo que mencionó Ítalo antes, hace unos minutos, la presentación de los informes, ¿no? La presentación de los informes brinda mayor transparencia, brinda mayor información, y básicamente muestra el cumplimiento o no de los objetivos, muestra la aplicación de los fondos y muestra cómo la compañía incorpora sus proyectos dentro de su propia estrategia de sustentabilidad. En todos estos puntos todavía hay muchísimos desafíos. Creo que estamos en un proceso de continuo cambio de todos los participantes, tanto de las auditoras, como de los propios emisores, como de las calificadoras. Pero bajo este esquema, lo que nosotros aportamos al mercado de capitales, tanto en Argentina como en Uruguay, es nuestra opinión independiente, básicamente, de si un título o un marco de financiamiento se encuentra alineado o no a los principios internacionales de la International Capital Markets Association. Así que, bueno, un poco ese es el resumen: por qué es importante, cómo lo medimos y cuáles son los factores que utilizamos.